Bueno, y en Puntal AM nos ocupamos de Bolivia, que ayer, bueno, hace unos días está ahí con la mirada atenta de la comunidad internacional, pero ayer se pronunció después del levantamiento militar. El gobierno retomó el control finalmente en La Paz. Las Fuerzas Armadas Bolivianas con vehículos blindados, que estuvimos viendo en imágenes, ¿no? Cómo golpeaban, intentaban abrir la puerta del Palacio Presidencial el miércoles por la noche. Y bueno, y finalmente tuvo como saldo un general que fue arrestado después de que se denunciara un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce. Vamos viendo algunas de las imágenes, fueron de tendencia, viralizadas, pero para el que no está muy entendido en cómo se viene gestando esto, qué pasa con el partido Más, el partido que está presidiendo justamente Bolivia con Luis Arce, qué pasa con Evo Morales, qué pasa con los militares que tomaron esta acción. Algunos dicen lo catapultaron ayer, como lo catalogaron como un autogolpe. De todo esto vamos a hablar con Claudio Fantini, que es politólogo, es analista, y nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando allí en el país de Bolivia. Claudio, Paula, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Bueno, ¿cómo podemos empezar a explicar así como un rompecabezas desde lo básico a lo más complicado que está pasando en Bolivia? Sí, es muy complicado, pero yo creo que todo es consecuencia de la imagen de debilidad. Yo creo que todo es consecuencia de la imagen de debilidad que está produciendo el oficialismo a raíz de la pelea que sostienen Luis Arce, el presidente, y el expresidente Evo Morales. El enfrentamiento entre ellos ha dividido al oficialismo, ha dividido al partido del MAS, el Movimiento al Socialismo, la vieja sociedad que también había funcionado en el pasado entre Arce y Evo Morales. Arce fue el ministro de Economía y por ende el artífice de uno de los músculos más fuertes que tuvo Evo Morales cuando presidía el país. Pero desde que Arce es el presidente, Evo Morales se superpone permanentemente como una sombra y quiere regresar a la presidencia candidateándose en las próximas elecciones, cosa que violenta la institucionalidad vigente. La cuestión es que estos enfrentamientos tan fuertes han generado un escenario político caótico que se suma a la debilidad de Luis Arce, debilidad que le están causando los problemas económicos que se han ido acumulando en los próximos tiempos, y en este marco un grupo de militares golpistas encabezados por quien hasta hace poco era el jefe del ejército y fue destituido de ese cargo, por lo tanto con ese resentimiento, con esa obsesión por recuperar el poder perdido, bueno, creyeron que esta era la oportunidad para dar un golpe de Estado. Lo que a mí me parece ver, Paula, es que este fue un golpe de Estado mal concebido, mal diseñado. Muchas veces los golpes de Estado fracasan, quedan en golpes fallidos, pero otras veces fracasan porque han sido totalmente mal elaborados. En este caso, por ejemplo, para poner un ejemplo en la historia, el famoso golpe de Estado que el KGB dio contra Mijaíl Gorbachev, que era la máxima autoridad en la Unión Soviética de ese tiempo, porque presidía el Partido Comunista y presidía el Presidium del Soviet Supremo, fue un golpe de Estado mal concebido y mal dado, porque a esa altura de la historia soviética al poder ya no lo tenía el presidente, sino quien presidía la Federación Rusa, Boris Yeltsin, que fue quien salió a la calle con toda la gente y derrotó a los golpistas del KGB. Bueno, acá pasó más o menos lo mismo. El general Juan José Zúñiga, que era el jefe del ejército, pero que transgredía
constantemente los límites que le imponían su cargo y en los últimos días acumuló una serie de pronunciamientos públicos contra Evo Morales y el propio presidente Luis Arce, aunque está enemistadísimo con Evo Morales, no puede permitir que un general viole tan seguidamente y tan contundentemente los límites que le corresponden a su cargo. Por lo tanto, lo destituyó. Entonces, no entiendo, Claudio, lo destituyó. Perdón, lo destituyó antes del golpe, lo había destituido y aún así quiso llevar adelante el golpe de Estado el miércoles, Zúñiga, o fue destituido inmediatamente después de lo que pasó el miércoles. Así es. Zúñiga juntó el sector del ejército que le respondía, que aparentemente no era suficiente, primer error. Segundo error, se encaminó a dar el golpe al edificio equivocado, porque el Palacio del Quemado es el tradicional edificio de la presidencia. Allí gobernaron la mayoría de los presidentes, pero Evo Morales y también Luis Arce gobernaban en el edificio nuevo de la presidencia, que está cerca, pero no es el edificio del Quemado. Por lo tanto, si se quiere dar un golpe de Estado, hay que ir a derrocar al presidente en el edificio donde funciona la presidencia, no en el edificio donde funcionaba antes. O sea, fue un show malo, un show mal. Claro, pero puede haber una hipótesis alternativa a este supuesto error. Fue al lugar equivocado a derrocar al presidente, porque el presidente tiene su oficina en otro lado. La hipótesis es que Zúñiga quiso dar este golpe, pero dejándose una carta en la manga. Fue al edificio que simboliza el poder presidencial, el Palacio del Quemado, y no al donde está el presidente, la actual presidencia, para estar en el lugar que simboliza el poder, y si las cosas van bien, si no hay un levantamiento popular contra los golpistas, y si las demás partes del ejército, las demás facciones se van sumando a la asonada, entonces perpetrar, completar el golpe, claro. Mientras que si no hay nada, si ve que la gente sale a las calles, que el resto del ejército no le responde, ofrecerle desde ahí al presidente Luis Arce un autogolpe, negociar que le devuelvan su cargo, le den incluso más poder del que tenía y cerrar el Congreso como hizo Alberto Fujimori en 1992 en Perú, y de ese modo debilitar totalmente a Evo Morales. El general Zúñiga era un adversario total de Evo Morales. Esa tal vez era la carta en la manga que tenía. Si no le salía el golpe completo, quedarse con la totalidad del poder, negociar un autogolpe, un golpe parcial, y asociarse con el presidente Arce, cerrando el Congreso para dejar fuera del escenario a los legisladores que responden a Evo Morales. Eso, Paula, es lo que parece haber ocurrido hasta este momento, pero en las próximas horas y días pueden aparecer otros elementos que permitan elaborar otras hipótesis. Bueno, ahora uno no puede dejar de llamar la atención la metodología, la forma, los golpes de Estado siempre son repudiables en el sentido de que, es por la urna como se eligen las autoridades, el presidente fue votado en las urnas y la comunidad internacional así ha repudiado esto. Bueno, Argentina también a través de su cancillería, Paraguay, Uruguay, ¿qué se espera para las próximas horas? Porque si esto es una metodología a la que busca recurrirse periódicamente o cada tanto, se contempla como una de las alternativas a futuro permanentemente, lamentablemente, Claudio. Bueno, de momento, Paula, lo que estamos viendo es que logró el efecto contrario, la sonada golpista. Porque si lo que buscaron los militares que se levantaron en armas era aprovechar el enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce para hacerse con el poder,
Lo que lograron es todo lo contrario. Luis Arce y Evo Morales unieron su posición de repudio a la sonada golpista y ambos convocaron a masivas movilizaciones populares, sobre todo en la ciudad de La Paz, para torcerle el brazo a los golpistas levantados en armas, ¿no? O sea, lo que podemos ver de acá en más es que se acabe esa guerra entre el presidente actual y el ex vicepresidente, porque acaba de dejar a la vista los peligros que puede ocasionar esa imagen de debilidad institucional. Pero lo que puede ocurrir también es que tras una levantada en la popularidad de Luis Arce, que venía en caída libre, pero que indudablemente debe haber impresionado muy bien que haya tenido el coraje de salir de su despacho en el edificio presidencial y encaminarse personalmente hacia donde estaban los golpistas para cara a cara decirle de frente Sí. al militar sublevado, al general Zúñiga, que deponga la actitud, Bueno, eso fue que muy deponga. criticado, Claudio. Eso también fue una imagen muy viralizada, pero también ahí hubo especulaciones con que por eso era un autogolpe que había estado direccionado o armado desde la óptica de los moralistas, de los de Evo Morales, ¿no? En esta Bueno, disputa de poder que tiene su resolución el año que viene. Hay elecciones en el próximo año en Bolivia, ¿no? así es. Si esa hipótesis sigue creciendo, que es lo que dijo momento después de que Arce lo encarara personalmente y le diera la orden de dar marcha atrás con el levantamiento, y minutos antes de que lo detuvieran, el general Zúñiga dijo que él el domingo se había reunido con el presidente Claro. y que el presidente le había dicho que para levantar su popularidad, que estaba muy, muy baja, necesitaba generar un hecho fuerte, ¿no? Por ejemplo, escenificar un intento de golpe de Estado que él pudiera sofocar, que él pudiera vencer. Y que eso le devolvería popularidad. Bueno, a mí me parece muy traída de los pelos, porque entonces uno tendría que preguntarle al general Zúñiga, y si las cosas fueron así, ¿por qué no se lo dijo en la cara al presidente Claro. hace un ratito cuando lo encaró y estuvo frente a frente con usted? ¿Por qué viene a decir ahora eso, ¿no? Y además, usted sí o sí en esa escenificación iba a quedar como un delincuente, Claro. como un golpista y por lo tanto iba a terminar en la calle. Es muy poco Sí. creíble la teoría del autogolpe, salvo que aparezcan nuevos elementos, no sé, que se encuentre una cuenta donde el gobierno de Arce le depositó millones de dólares a Zúñiga para que se sacrifique en esta escenificación de golpe que le devuelva autoridad a Arce. Bueno, de momento parece una hipótesis descabellada, pero bueno, pueden aparecer en las próximas horas, días o Sí. semanas elementos que caiga, que cambien la óptica. De momento, Paula, yo creo que lo que hemos visto es un golpe fallido que tiene que ver o es una de las consecuencias del enfrentamiento entre Evo Morales, el expresidente, y Luis Arce, el actual presidente, y que puede haber tenido en el general golpista una carta en la manga que era, si las circunstancias lo obligaban, negociar con Luis Arce, que Arce siga en la presidencia, pero que a él le devuelvan el cargo, que cierren el Congreso y que metan preso a Evo Morales, al cual el general Zúñiga desprecia profundamente. Claudio, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte. Un abrazo. Ha sido un gusto, Paula, hasta siempre. Analista internacional, politólogo y periodista, por supuesto, Claudio Fantini.